Oye, bro, estoy peleando con una mujer mía y estoy buscando una laja de esa. ¿Cuál tú me dejas? Bueno, tú sabes que yo tengo calidad en mi producto. Voy a ver cuál te gusta. Bueno. Y dependiendo del presupuesto que caiga. Pues 2,000 pesos, ¿cuánto me da de eso? ¿2,000 pesos? Claro, viejo. Tú sabes que son muy pocos, viejo, 2,000 pesos. Y tú sabes qué planta de mujeres es lo que yo tengo. Viejo, yo doy eso, 2,000 pesos que te voy a dar. Ya, 2,000 pesos, loco. Mira, como tú caigas presupuesto chiquito, yo te tengo esta chiquita, pues 2,000 pesos. Oye, pero más que bien, viejo. Más que bien. Oye, la regla mía, en media hora que tú me la traigas. Si en media hora tú no me la traes, yo salgo y te levanto por el pecuazo donde quiera que tú estés. Pero viejo, media hora no da ni para que esté mi poloche. En media hora usted lo hace. Además, usted cae con un presupuesto chiquito. Ver, es ayudándote que estoy. Está completo. Hablamos ahora. Miserable, coño. Ten cuidado ahí. Wey, son tío. Ey, Dios te bendiga, Martín, ¿qué es lo que es? Me haces un favor suyo, tío. Dime, tú sabes que yo estoy a tu orden, que la habitación que me la empreste. Oh, pues claro, ve, casualmente estaba yo limpiando hace un ratico. Está bien, ahí. Dale, entren para allá, cuídala, trátala bien, oye. Está mío. Ya tú sabes, está todo. Ay, ay, ay. Oye, ¿qué es lo que es, viejo? No he hecho nada, quiero entrenarme aún. Sigamos una chamaquita de esa, viejo. Aquí se habla con dinero. Si usted no tiene dinero, no disfruta de ese manjar, vea. Pero yo brego eso, viejo. Tú bregas eso, pero es que con dinero adelante, porque es que esas mujeres tienen compromiso. Tienen cosas que pagar. ¿Y por qué dinero adelante? Viejo, mire, usted lo que tiene ahí son 1,000 pesos, ¿verdad? Entonces ahora hay que ver cuál de ellas se quiere ir por 1,000 pesos contigo. Porque recuerda que el mono baila por plata. Y para tú poder poner a una de esas mujeres a bailar, tiene que entregar adelante. El mono va a la por guineo, viejo. No. A mí me toca un 50% de eso y hay que ver cuál de ellas quiere irse por lo que sobra de los del 50% para allá. Así que, ¿cuál de ustedes se va por 1,000 pesos? Mira, bateate favor. Bueno. Mira, te va a llevar a ella. En 15 minutos que tú la traigas, viejo. Si en 15 minutos tú no la traes, yo salgo y te levanto por el pecuoso donde tú estés. Ya lo sabes. Vale. Eso es suficiente, viejo. Dale. Kikirikiki. Viejo, ¿qué haces un trío? ¿Cuánto tú me acuerdas por un trío? ¿Un trío? Sí, viejo. Bueno, viejo. Para un trío tú tienes que hablar a mí de 5,000 pesos. ¿5,000 pesos? Claro. ¿Cuál es la disponibilidad del lado? No, la que te guste. Tú la eliges. Ok. Cuéntalo, viejo. Ven ahí, viejo, ya. Ve a ver, ¿cuáles son las que te va a llevar? Yo me voy a esta morenita y esta. No soy responsable a lo que te pase, oíste, porque a ti se te ve que no aguantan un cambio de clima. Caminen, ¿no? Ya lo sabes. Ey, grandota, trátamelo suave. Mira la calidad de ese pelele. No se merece esperen, que tú no y ustedes llega, ¿Por ahí por dónde va, muchacha? Me voy, dime, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Pero no te está gustando, ve? No, porque a mí lo que me gusta son los cuartos y tú no tienes. Oye, es paloma, vieja. Claro que papi, vamos al show de una vez, porque es que son 15 minutos y tú casi no me diste nada. No, eso de una vez, tú vas a ir. No quiero vaina. Eso es para rápido. Canelo. Canelo. ¿Qué es, ¿y qué es lo que tú vas a hacer? A entrenarme, pues yo tengo 17 años, no he hecho nada de entrenarme. Ay, pero qué lindo. ¿Con esta burufa de ahí? Sácame esa mujer, sácame esa muchacha de ahí. ¿Pero y qué? Loco, ¿y cómo tú quieres entonces que yo me entrene? Pues yo así no sé mismo, aquí en la casa, dime. Dime, que sácala de ahí, si no quieres que la meta presa. ¿Usted? Compa, ¿y qué hago? Me voy. Sí, vete. Vamos. Ay, con esa rabalera. Adiós. Pero mujer, ¿y cuáles son sus proporciones? Eso mismo, en la casa tú la vas a meter. En ese cuarto, aquí donde yo estoy. Vaya para la calle. No, pero tú no tienes que ver cosas, tú. Quiero sentir. Oye lo que te voy a decir.
Que sea la última vez que tú me mandes a mí y que pues yo 1,000 pesos, porque eso no da para nada. Bueno, hay días buenos, hay días malos, en el camino se arreglará. Sí. ¿Qué lo que es, mi amor? Tranquila, ¿qué pasó? Quisiera como una vuelteca contigo. Habla con mi patrón primero. ¿Cómo así? Si no hay money, no hay nada. Déjame ver si quedamos con una cuella. ¡Ey, patrón mío! Patrón, mejor a mí que pagarme. Me gusta esa chica. ¿Te gusta esa chica? Y a mí me gusta Avi. Te pudiera hacerme como de cuentico. No, a mí hay que hablarme de dinero. A mí me gusta tener a Juan Pablo Duarte, a Sánchez, a Mella aquí, ve aquí. Toda esa gente. Pero aquí. Vamos a hablar, patrón, que lo que. Pero ajá, háblame de dinero, Pues vamos a hablarle. Tengo algo aquí. ¿Cuánto? Algo, usted sabe. ¿Pero que cuánto es algo? 2,000 pesos. ¿2,000 pesos? Anda, diablo. 2,000 pesos. Oye, ese es una de las más clásicas, viejo. Pues, adiós, 2,000 pesos. Patrón, pero a mí, usted sabe, desde chiquito. Dale, dale. Amor, tú nunca habías sentido lo que vas a sentir conmigo hoy. Un hombre de verdad. ¡Diablo! Prepárate, oíste. Te estoy diciendo que es un hombre de verdad que tú vas a coger, oíste. ¡Ay, Dios! Bueno, está fea la pesca, oyeron. Vamos a tener que coger otro lugar, porque es que aquí no están pasando tantos clientes, ¿no? Hoy si inventamos un cabarecito o algo a otro lado. Y no se puede, ¿no? Y esta nube no baja. Coño, pero está florecida la vaina. Flaca. Sin poner mano. Tranquilo, viejo, yo tengo lo mío. Oye, flaca. Yo soy el viejito de la conga, ya tú sabes. Te pongo a sonar. ¿Cuánto hay? Pero que sí. Mira. El apartamento soy yo. A mí es que hay que entregarme los cuartos, ¿tú me entiendes? Pues no déjeme hablar con ella. No, porque es que conmigo que hay que hablar, porque es que ellas están bajo mis órdenes mías. Si yo digo que ellas no van, no van. ¿Me entiendes? Está bien, pero que yo estoy mirando a ver el producto que me voy a llevar para después pagar. Tú no puedes ser tan ciego que te le pegaste allá y no viste ya. O sea, ya hay que hablar de dinero, ¿Cuánto es? La flaquita. Sí. Eso es un producto 1A, viejo. Ahí tú tienes que darte 4,000 pesos por eso. ¿4,000? 4,000 tablas. Diablo. Eso sí. Y tiene que cubrirlo lo que ella se coma, porque come más que una lima nueva. Que se prepare. Yo le voy a decir lo que ella se va a comer ahora. Dale. Dale a ver si es verdad que se resuelve, flaca. Ponte los patines, brinca la torre y lo mataste. Ay, mi madre, viejo, oye. La mamá nos sacó de la casa, oye eso. Tranquila, que no. Que me van a meter preso y de todo, dique. Eso no le creo. Tú tienes que tener cuidado con la gente que tú le buscas a uno, porque... Tranquila, chori, que nosotros tenemos licencia y toda la vaina. Nosotros estamos licencia, ahí día, ¿me entiendes? Ahorita me vienen a buscar presa por esa mano. ¿Qué amor? Presa ni presa. No, la autoridad no está con nosotros, porque tú has visto los polis que se paran ahí también a buscar lo de ellos. Bueno. Mi amor, no quiero que me salgas huyendo, que es un hombre de vida que tú vas a probar, ¿oíste? Necesito un favor, yo. Gigante, ¿y tú buscando un producto? No quiero. O sea que para mí no. Yo quiero uno, pero para el hermano mío. El hermano mío está frisado con una tipa, loco, empeñando todo y vendiendo todo, loco. Lo tiene hecha piado por el pescuezo. Ah, bueno. Yo quiero que ella pruebe algo diferente, tú sabes, a ver si se quita esa tipa de la mente, loco. Llegaste ahí, lugar indicado. Chori, ven acá. Mira. No, pero eso es demasiado para él. No, demasiado. No, tú no quieres que él suelte la cuestión aquella, Coño, está yo suelto, viejo. Esa chori, eso es lo que está. ¿Y qué es lo que? ¿Cuánto es? 4,000 pesos. 4,000 pesos. Y ya, loco, pero eso no es para mí. No, es que eso es producto garantizado, mi hermano. ¿Tú no quieres que suelte aquello? Si pruebes a chori, óyeme, muchacho. 4,000 me dijiste. 4,000 tablas. Manga ahí, oye. Pero que le haga el trabajo bien, porque yo quiero... Ella sabe. Yo ya. No tengo que decirle. Ya tú sabes. La corro cocada, el abanico de techo. Y salto de canguro y toda la vuelta. Vámonos. Dale para allá. Oye, te lo voy a agradecer en el alma, viejo. Está todo, dale. ¿Qué pasó? Espérate. Yo creo que terminé. ¿Ya terminaste?
¿Cómo así? Pero espérate un arico más para que yo coja un chin de fuerza, espérate. Dame favor, muchacho, pero tú te estás poniendo loco. Ven. ¿Qué venga, Fondo? ¿Por qué tú te estás poniendo loco? Tanta mierda que hablaste. A tu tocayo. Ey, espera, ¿sabes con la que hay? Primero contigo, después con este, después con la junta. Camina. Déjenme algo, por lo menos. Vamos, flaca, ven. Que este es el cementerio, aquí que vamos a enterrar la abuela. Espero que tú resuelvas, porque a ti te ve que tú no. ¿Que no qué? Deja que yo te dé con esa B. Veremos. De viegre. Ven, chapa acá, mami, ven. Ya tú sabes lo que tú le vas a hacer, ¿verdad? Claro. ¡Manito! ¡Manito! ¿Qué pasó, viejo? Déjame la puerta así, que tú sabes que yo estoy en depresión. No puedo estar con la puerta abierta. Mira. Esta tipa que me dijo que quiere estar contigo, que quiere probarte. Yo, tú sabes que no estoy mujer, yo estoy en la mía, viejo. Coño, loco, prueba eso para ver si tú sueltas a esta tipa en banda. Yo te dije a ti, viejo, que no me busques mujeres. Tú estás cansado de buscarme mujeres. Yo estoy frisado en la mía, viejo. Coño, loco, pero hazlo por mí. Prueba eso. Yo lo que quiero que tú me prestes 5,000 pesos, viejo. ¿5,000 pesos para qué, viejo? Porque tú sabes que ella me bota, ¿verdad? Entonces, para yo volver con ella, tengo que darle 5,000 pesos, viejo. Ese es el problema. Por eso quiero que tú pruebes algo nuevo, loco. Mira, mira, qué grasa, ¿ves? No, no, yo quiero la mía, viejo. Coño, loco, dime, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer tú? Me vas a prestar los 5,000 pesos. Coño, vamos, ven, vámonos, vámonos de aquí. Coño, porque no se puede con este tipo, ¿Qué? ¿Ya me toca a mí? ¿Pero y qué lo que? Ya, voy yo, ¿verdad que sí? No, espérate, mi amor, espérate. Vamos a hacerlo así ya, vamos a bajar otro día porque estoy mía, estoy mal. En serio, ¿tú me hiciste bajar de baile? Mi amor, es que no puedo más ya, estoy cansado, vete. Después. Voy a mi chico. Flaca, oye, ay, bro, ay, oye. Ay, wey, flaca, va el último, ven. No, flaca. Mi amor, pero ¿qué fue lo que tú me viste antes de venir para acá? Por favor. No, flaca, para que un viejito duro que tú te estás dando. ¿Tú crees que son carajitos que no son de nada? No. Bla, 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 y ya. Fíjate que no puedo más. ¿Tú crees que es un robo que tú pensabas tienes, hacerme la avioneta y se quedan la hélice? Ven, para que coja lucha conmigo, ven. A la próxima me busco la rubita. Coño. Ay, 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 patrón. ¿Qué pasó? Quiero saber algo. El tipo se nos acaba de desmayar y en plena traición. Yo solo dije que lo llevaran suave, que ese tigre no tenía libra. Pero ella más no hizo a una sola. Él ni para la dodió. Bueno, cuarto ganado fácil. Pónganse ahí. Olvídense de eso. Se murió. Digo, y estaba desaparecido hace rato. Nadie lo nota. Ya. Me desencanto. ¿Qué pasó, viejo? Un chamaquito que vino aquí, que me iba a detonar y qué sé yo, que un viaje de vaina diciéndome. Y cuando lo llevé fue un que fuimos, lo metí a la habitación, le quité el pantalón. Además, para más decirte, un TikTok dura más que yo. Hueso, pero es ninguna que tenemos suerte hoy, porque a mí hasta presa me iban a meter por ese bicho de culo. Ay, mi madre. Bueno, patrón. Usted debió por lo menos quitarle en que esa 10 mil pesos, 20 mil pesos, porque ese hombre se aprovechó de mí, vea, y acabó conmigo. ¿Ese viejito? Jesús santísimo, yo no puedo ni caminar. Yo creo que usted me debería darme capa casi una por 15 días, porque vea. El mundo está confundido porque los viejos duran más que los jóvenes. Jesús. Me arde. Tú no eres fuego, Dick. Sí, pero coño. Viejo, necesito un favor ahora, otra vez. Otro favor. Devuelve mi dinero porque el hermano mío no quiso nada. Parece que está fundido con la tipa esa. Bueno, viejo, yo te voy a decir algo a ti. Oye, después que la comida sale del restaurante, ya no hay devolución. ¿Cómo así, viejo? ¿Pero no se le ha hecho nada? No, no importa. Ya ella salió para allá afuera. ¿Y entonces no puede devolver por lo menos la mitad, viejo? Ni una milésima. Ya ella salió para allá. Eso es un problema del hermano tuyo. Tienes que meter un pago al spring o algo para que... No, es que él no quiere, viejo. Está bien, entonces hablamos. Está todo. Bueno, ese muchacho está jodón. Intérnenlo algo. No tengo problema con eso, ¿verdad? Patrón, ¿qué es lo que? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llover? Bueno, los que se quedaron a media, vamos todas para mi casa, que yo sí. Vamos a